final de la categoría 1100 con todo el parque. ¿Cómo se largaba esto? Largaba adelante Francisco Rivarosa, quien había ganado la segunda serie, que resultó ser la serie más rápida. Después Alejandro Ceballos, tercero Eduardo Masi, cuarto Marcelo Abrán, quinto Gonzalo Pastore, sexto lugar para Juan Solana, séptimo lugar para Sergio Jurado, octavo lugar para Darío Guevara, noveno Mauricio Márquez, décimo Emanuel Herrera, décimo primer lugar para Fernando Chiriguay, décimo segundo José Gurriere, décimo tercer lugar para Silvina Rodríguez, décimo cuarto lugar para Franco Buselato, décimo quinto lugar para Nicolás Moisés, entonces, para la final de la categoría. Se iban acomodando los autos. Vamos a ver cómo llegaban al final de la recta principal. Muy buena largada, sin mayores problemas en los primeros metros de competencia. Se mantenía adelante Francisco Rivarosa, seguido por Alejandro Ceballos, Eduardo Masi, Marcelo Abrán, Gonzalo Pastore, Sergio Jurado, Darío Guevara y el resto del parque. Más que linda la categoría, con 15 autos, recordando muy buenos tiempos justamente de la categoría. Ojalá se pueda mantener obviamente esto por el resto del año y que se siga aumentando obviamente el parque ya para lo que va a ser la definición de la Copa de Oro, más allá que ya no pueden entrar pilotos nuevos para lo que va a ser la definición. Se empezaban a armar los trencitos. Adelante Francisco Rivarosa. Sacaba un poco de diferencia ahí sobre Alejandro Ceballos. Ya venía la máquina 32. Alejandro Ceballos, segundo. Eduardo Masi, Marcelo Abrán, Gonzalo Pastore, Darío Guevara, Sergio Jurado, Mauricio Márquez. Y empezaba a mostrarse Alejandro Ceballos con Francisco Rivarosa, Eduardo Masi también, que quería ver si podía entrar en la discusión, a la expectativa de lo que podían hacer primero y segundo. Una de esas, quien le dice, podía aprovechar alguna maniobra entre ambos. Empezaron a separarse los tres de adelante de lo que venía haciendo el resto del parque. Acá lo pueden apreciar la diferencia que había. Se mantenía adelante Francisco Rivarosa. Acá lo vemos a Gonzalo Pastore. Acá José Gurriere con Nicolás Moisés peleando la posición. Volvemos con los tres de adelante. Francisco Rivarosa, Alejandro Ceballos y Eduardo Masi. Dos jujeños a la casa del salteño, tratando de ver si podían darle alcance a Francisco Rivarosa. Nuevamente con el resto, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. José Gurriere, que había tenido algunos buenos resultados parciales, recordarán ustedes, una buena clasificación, después no pudo terminar la serie, pero de a poquito también agarran un poco más de confianza, piloto que ha debutado este año en la categoría 1100. Los tres de adelante, después el resto, Gonzalo Pastore, Darío Guevara, Sergio Jurado, Mauricio Márquez y José Gurriere. Volvemos con el líder, Francisco Rivarosa, Alejandro Ceballos. Perdió un poquito de terreno ahí Eduardo Masi en el tercer lugar. Empezaba a ver si podía encontrar lugar Alejandro Ceballos, conocedor del circuito, conocedor también de la categoría, tratando de ver si también podía por ahí forzar el error. Ahí el quedo de Silvina Rodríguez, que volvía para esta fecha en la categoría 1100. Acá en la pelea por el cuarto lugar, Gonzalo Pastore y Darío Guevara. Volvemos con el puntero, Francisco Rivarosa. Segundo Alejandro Ceballos, tercero Eduardo Masi. Masi que por ahí no podía entrar del todo en el ritmo del primero y el segundo. Acá los inconvenientes para Gonzalo Pastore, que había tenido una buena serie y también venía con un buen ritmo también en la final. Pasaba a Darío Guevara. Alejandro Ceballos, que perdió un poquito de terreno con respecto a lo que venía haciendo Fran Rivarosa, que finalmente se iba a terminar quedando con lo más alto del podio, logrando el requisito que necesita para pelear el campeonato, logrando un triunfo en lo que fue el Gran Premio Virgen del Carmen. Triunfo para el piloto de la provincia de Salta.
Segundo lugar finalmente iba a ser para Alejandro Ceballos. Tercero iba a terminar Eduardo Massi. Cuarto lugar para Darío Guevara. Después Mauricio Márquez, Nicolás Moisés, Juan Solana y José Gurriere, los que pudieron terminar con el total de vueltas para lo que fue la final de la categoría 1100.